Hola, hola mis amores, bienvenidos y gracias por estar una vez más aquí en mi canal. Si eres nuevo por aquí, te doy una cordial bienvenida, me presento, yo soy Andy Lo y quiero invitarte a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Como lo vieron en el título, mis amores, el día de hoy no es un tutorial de maquillaje, es más lo contrario. Un tutorial de desmaquillaje o bueno, algo así. Les quiero mostrar detalladamente cómo nos podemos quitar las pestañas postizas correctamente, suave, sin arrancarnos nuestras pestañas naturales, sin hacernos daño en los párpados. Esa es la manera correcta que yo, según Andy Lo, mi teoría, se deben quitar las pestañas, o así es como yo me las quito, me funciona muy bien y no me arranco en ningún momento mis pestañas naturales, cosa que es bastante importante para mí. También les voy a mostrar la rutina de desmaquillaje que tengo todas las noches antes de irme a dormir. He cambiado algunos productos porque entiendo que ya les había hecho un video similar algunos meses atrás, pero sí, los pasos siguen siendo bastante similares, pero los productos pues han cambiado. Así que todo esto es lo que quiero mostrarles, mis amores. Espero les guste este videito y vamos a comenzar. Lo primero que estoy utilizando para desmaquillarme, porque siento que el maquillaje sale muchísimo más fácil y cuando ya paso la toallita desmaquillante, siento que no tengo que frotarla tan fuerte sobre mi piel, así que se me irrita menos, se me maltrata menos y entre más podamos cuidar nuestra piel, pues muchísimo mejor. Yo estoy utilizando un aceite de coco. Lo compré hace unos meses cuando estuve en Panamá en mis vacaciones. Fuimos a una isla muy pequeñita y allí había una comunidad de isleños, los cuales hacían este aceite totalmente natural. Así que por supuesto estuve comprando esta botellita. Por esta razón se las muestro, pues no tiene marca. Quiero que vean la pequeña cantidad que estoy tomando, se me está resbalando. No es una cantidad muy, muy grande. Ahora, si tú no tienes el aceite de coco, utiliza un aceite de almendras, incluso el aceite de oliva extra virgen, posiblemente que tengas en tu casa para cocinar, ese también te va a ayudar. El aceite de oliva también es muy bueno para la piel. El fin de todo esto, chicas, es que cuando yo froto mi piel, vean lo fácil que va saliendo la base. Aquí estoy tomando un poquito de mi agua micelar y estoy colocando en mi toallita desmaquillante. Y el agua micelar lo que va a hacer es que me va a ayudar también a retirar muy fácilmente el maquillaje. Y aquí es donde viene la magia, porque quiero que vean que con una suave pasada, mis amores, el maquillaje se va por completo y ya empezamos a ver todas mis manchas. De verdad que con el truquito del aceite, incluso si tú tienes la piel grasosa, no importa, porque después no va a quedar residuo de aceite en tu cara. Quiero mostrarles de nuevo aquí en este lado, vean que sin hacer mucha presión, ya salió toda la base. Solo con una pasada ya sale bastante, bastante maquillaje. Voy a pasar ahora a retirar con el mismo aceitito, tomo un poquitito y quiero que vean lo fácil que me va a salir el labial. Este labial es de los de LA Girl, que son labiales de muy, muy larga duración, difíciles de quitar, y van a ver que esto sale en un 2x3. Vámonos ahora con los ojos, mis amores, y aquí sí les voy a explicar un poquito más detallado el tema de las pestañas postizas. Por favor, nunca se quiten sus pestañas así arrancadas. He visto a bastantes, bastantes youtubers que se arrancan las pestañas de esta manera y dicen, no, no pasa nada. No, sí pasa, chicas, sí se arrancan sus pestañas naturales. Aunque quizás no lo sientan en el momento, siempre se están arrancando sus pestañas y se quitan sus pestañas postizas de esta manera. Y quiero que pongan atención cuando alguien, youtuber o su amiga o lo que sea, su familiar, se quite las pestañas de esta manera. Quiero que vean y pongan atención que estas chicas casi no tienen pestañas y luego se están quejando de que, ay, es que yo no tengo pestañas, es que se me han venido cayendo, no sé por qué.
Es precisamente por eso, porque estamos lastimando esa área, estamos debilitando también la raíz de nuestras pestañitas. Es normal que todos los días las pestañas se caigan, al igual que el cabello. El cabello, por ejemplo, a mí se me cae bastante, pero me está saliendo nuevo cabello. Ese es el proceso natural del cuerpo, pero si venimos y nos arrancamos las pestañas, por supuesto, con el tiempo nos vamos a quedar sin pestañas. Yo llevo lo que tiene este canal como más de 2 años usando pestañas postizas, no todos los días, por supuesto, pero sí 3 veces a la semana, y yo veo mis pestañas naturales iguales que el comienzo, cuando no las utilizaba, las postizas. Entonces sí, chicas, lo que yo hago aquí es donde les quiero mostrar. Estoy tomando de nuevo un poquitito de aceite de coco y voy a empezar a hacer este movimiento. Cierren su ojito y van a empezar a alar su pestaña hacia abajo. Y ustedes me van a decir, ay, pero la pestaña postiza va a quedar llena de aceite. Pues sí, esa es la idea, de que apenas nos quitemos la pestaña, pues la limpiemos, porque tenemos que limpiar nuestras pestañas. Quiero que vean lo fácil que salió la pestaña postiza. Sigo haciéndome un pequeño masajito, y el movimiento que debemos hacer a la hora de desmaquillar nuestras pestañas naturales, porque obviamente ahí tengo máscara de pestañas, es este movimiento hacia abajo, sacando la máscara de pestañas pero siguiendo la forma natural de los pelitos. No hagamos esto, porque lo que vamos a hacer es envolverlas, enrollarlas para un lado y para el otro, y pues se nos van a caer más. Entonces haces tu movimiento hacia abajo. Voy a quitar aquí todo este maquillaje también. Tomo la toallita desmaquillante y suavemente voy a empezar a quitarme todo ese maquillaje que ya ha salido con el aceite. Vean que no estoy haciendo demasiada fuerza, simplemente sí voy arrastrando, pero más a toquecitos, más que arrastrar muy fuerte. Y así es como me voy quitando todo el maquillaje de los ojos. Ahí puedo ver que todavía me queda un poco de delineador en la parte de abajo, y también en las pestañas tengo máscara de pestañas. Voy a seguir tomando aceitito hasta que ya no tenga ningún tipo de residuo de maquillaje. Normalmente ya con 2 veces que yo haga este proceso, es decir, el que ya hice y este, ya es suficiente para retirar todo el exceso. Y así como estoy haciendo este movimiento hacia abajo, también voy a tratar de hacerlo un poco hacia arriba para limpiar un poco las pestañas inferiores y también las superiores, pero en la parte de abajo. Al momento en el que paso ya a limpiar con la toallita desmaquillante, voy a tratar de hacer el mismo movimiento pero muy suave, ya únicamente sobre las pestañas. Las limpio por la parte de arriba, muy suavecito y hacia abajo, y luego las peino hacia arriba, como limpiándolas por los dos lados. Y listo, mis amores, así es como me quito las pestañas postizas al mismo tiempo que me estoy desmaquillando los ojos. Volviendo un poquito a la pestaña postiza, obviamente la pestaña queda llenita del aceite de coco, y es una excusa perfecta, perfecta, porque no las vamos a guardar así, o por lo menos yo no me atrevo a guardarlas así. Así que me obligo en cierta manera a limpiarlas. Lo que hago es que tomo un poquitito de alcohol, le roceo alcohol para quitarla y desinfectarla, y obviamente quitarle cualquier tipo de aceite que pueda haber quedado ahí. Y si tiene mucho pegamento, tomo un sacacejas. Eso se los mostré ya en mi video de cómo poner pestañas postizas, les voy a dejar el link por aquí arriba y abajo en la caja de descripción. Ahí les muestro detalladamente cómo limpio mis pestañas postizas, ¿vale? Pero aquí rápidamente les cuento. Tomo un sacacejas o depilador y suavemente empiezo a quitarle todo el exceso de pegamento, si es que ya tiene mucho acumulado, para mantenerlas siempre limpias. Si ustedes mantienen sus pestañas limpiecitas, mis amores, créanme que les van a durar mucho, mucho tiempo. A mí las pestañas de verdad que me duran bastante y no siento que se me dañen, se me doblen o se pongan feas, no. Los pelitos siguen viéndose muy suavecitos, pero eso sí, siempre aseaditas. Y listo, mis amores, a este punto ustedes dirán, listo, ya terminé de retirarme mi maquillaje. Pues déjenme decirles que no, la piel todavía sigue reteniendo un poco de maquillaje, tal vez en los poros, no lo alcanzamos a ver, pero ahí está. Y eso es lo que no le hace bien a la piel. Utiliza un limpiador facial, el que sea para tu tipo de piel. En mi caso, yo utilizo este que me recetó la dermatóloga, y es exclusivamente para evitar que me siga saliendo más acné. Les voy a mostrar el acné que tengo aquí en esta parte, ahí lo pueden ver, miren que tengo un brote de acné
como desde hace un mes y medio para acá, me ha venido saliendo en toda esta parte, pero solo en esta mitad y en esta otra mitad de aquí. No sé por qué, no sé a qué se debe, pero bueno, hay temporadas en las que sí me sale más acné, hay otras temporadas en que mi piel está totalmente libre de granitos, pero bueno, esto es lo que me ayuda a controlarlo, porque yo no me imagino si no me aplicara esto cómo tendría mi cara. Esto es lo que yo utilizo y lo que hago es que me coloco un poquitito en mi mano, no hay necesidad de colocar tanto. Ahora tú podrías utilizar tu limpiador facial únicamente así con los deditos y pues está bien, pero la verdad es que como mis poros son tan abiertos y se los he dicho en varias ocasiones, pues a mí me gusta darme una ayudadita. Y lo que hago es que para terminar de limpiarlos muy bien, tomo mi cepillito que ya les he mostrado en uno de mis videos. Tomo este cepillito, le quito bien el exceso de agua, aquí lo estoy humedeciendo. Y luego ahí sí paso al acabarme de limpiar. Aquí en la nariz sí me gusta enfocarme bastante, no le hago mucha presión al cepillito pues porque tampoco me voy a lastimar ahí la piel, pero sí me gusta limpiar bien la nariz porque es una de las partes de mi rostro que más recoge maquillaje porque los poritos sí están ahí bien expuestos, entonces es donde más se mete la base, entonces sí la limpio bastante bien. No sé si ustedes alcancen a ver ahí, mis amores, que el cepillito era blanco al comienzo y quedó como cafecito, como beige. Es toda la base que retiró. Voy a ir al baño a lavarme mi carita con agua fría, únicamente agua, ya sin ningún jabón ni nada. Y ya vuelvo con ustedes. Listo. Quiero que vean, mis amores, que la toallita no quedó con ningún residuo de maquillaje. Eso quiere decir que ahora sí nuestra carita está súper limpia. Ahora voy a pasar a hidratarla. Me voy a colocar un poquito de esta cremita que es libre de aceite. También me ayuda a combatir el acné. También les recomiendo las de Neutrogena. Son súper buenas y también tienen para diferentes tipos de piel. Seca, mixta, grasa, con tendencia al acné y demás. Esta cremita la estoy concentrando más en mi rostro y cuello. En el contorno de los ojos utilizo otra crema que ya les voy a mostrar. Es esta, mis amores. Esta es un tipo de cremita, es más como un gel bastante ligerito y lo que hace es que me ayuda a refrescar toda esta área a la misma vez que la va humectando. Y por último, algo que nunca me puede faltar antes de irme a dormir es hidratar mis labios. Mis labios sufren de una resequedad absurda siempre, toda la vida. Entonces, creo que ya me volví adicta a utilizar estos humectantes de labios. Y bueno, mis amores, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado, que les sea de ayuda. Recuerden que todos los productos que estuve utilizando se los dejo abajo listados en la caja de información. Si les gustó, por favor, no se vayan a ir sin regalarme un super like y dejarme abajo sus comentarios, peticiones y demás cositas que quieran escribirme. Yo siempre estoy leyendo sus comentarios y poniéndoles corazoncito para que ustedes sepan que ya los leí. Quiero invitarte también a que te suscribas a mi canal si es que aún no lo has hecho, actives la campana de las notificaciones y por supuesto que me sigas por todas mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter, así que por allá te espero. Y tú y yo nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Muah!